Entiendo con este argumento que no se debería en España permitir la construcción de mezquitas o apertura de mezquitas hasta que en Arabia Saudí. No, te voy a decir cómo lo que digo. Debería permitirse en Arabia Saudí la construcción de iglesias. Y en España no se debería permitir la construcción de mezquitas salafistas o de aquellos ritos que propaguen una visión del Corán y de cumplimiento ligada a la violencia contra el que no cumpla las escrituras. Entendiendo de sus argumentos que el Islam riguroso, el Islam practicado salafista, por el profeta, es un Islam violento. No, el salafista, el Islam, a ver, la práctica, el salafismo en España, las mezquitas salafistas no deberían estar en España. Eso es lo que la razón es que quieren volver. Porque quieren volver a una visión rigurosa de la práctica del Corán y que incluye la práctica de la violencia, como la Sura 8.12 o la 9.29, que hablan de que aquel que no cumpla con la escritura rigurosamente hay que cortarle el cuello, porque es que lo dicen. O practica, o por ejemplo, dicen la Sura la 4.34, que dice que la mujer no es igual, practica lo que dice, es que no es igual en dignidad al hombre y que además hay que pegarla, etcétera, etcétera. Eso se dice en el Corán. Si tú eres salafista y practicas rigurosamente esas escrituras, pues efectivamente es incompatible con los valores que hoy hay en España. ¿Qué respondes a estos argumentos? Esto hay que llevar mucho cuidado con la terminología, repito. Vale. No se puede hablar fácilmente de que el Corán apoya esto, ni la época del profeta. Cada ¿el salafismo tenía apoya esto? ¿Responde? ¿Sí o no? Es la interpretación. Si hay una interpretación errónea... Ahí, pero ¿el salafismo es una interpretación del Corán? ¿Sí o no? Perfecto. Sí. ¿Y esa interpretación lleva a rigor? Vale. ¿Al rigor pero con el Corán? Esa persona, sí, yo lo respeto, sin ninguna duda. Ah, el problema, ¿entonces en qué quedamos? Lo que no puede ¿en actuar. ¿En qué tú dices? No, un momento. No, tú has dicho que aquel que viene a España... Aquí hay movimientos en España que son de corte de derecha que dice, quemo la bandera de España y tal. No, hay que llevar mucho cuidado entre lo teórico y la libertad de expresión y la libertad de culto. Hombre, es que yo creo que el que quema la bandera de España efectivamente también tiene que ir a la cárcel, ¿vale? Ah, por eso. Entonces, lleva mucho cuidado. Es pero vamos a ver, pero tú eres el experto. El salafismo un imam radical pero hay que contestar las preguntas. Una persona extrema no puede estar de ninguna forma. Estoy de acuerdo. Pero una teoría en el Islam que alguien lo lleva en su cabeza sin propagar la violencia, propagar cualquier acto de odio a esto, vale, a mí no me parece tan horroroso. A mí lo horroroso son las reuniones, son los pactos, las reuniones, las casas, ahí donde se hace. La mezquita es tan inocente que no puedes creerlo, te lo juro. La mezquita, si la que en sí misma, que no se hace nada. Musulmanas normales, no tengo ningún problema, pero las mezquitas donde se haga una propagación de una visión del Corán extremista y rigurosa y anclada en el pasado, pues sí que tengo un problema, porque va contra los valores que yo defiendo en España hoy, en España y en Europa.